Las reglas se hicieron para romperse, como los edificios o la gente. G2 contra Koi, vamos a analizar el draft y después un poco la partida. Muy buen partido, ¿eh? la verdad. Me gustó, me gustó mucho el shot Calling de Koi al final. Como que se mostraron medio inactivos, respuesta a las cagadas que se manda G2. Eh, pero al final, al final la decisión que tomaron me parece excelente. La vamos a ver ahora, ¿no? Obviamente. Vamos a ver primero el draft: Bans de Rock and Chase y B. El Band de B me parece que. No es necesario, van de Draven, lo cual me dice que Koi va a querer jugar Seri, Annie y Gragas, ¿no? El Gragas me parece un buen Van, la verdad. Gracias, Raspón por el follow. El pick de Maokai en A1 me parece bastante bueno, teniendo en cuenta que Jace está baneado, que Gragas está baneado, que Annie está baneada. Eh, me parece un buen pick, sinceramente. Sejuani también me parecería un buen pick eh, para A1. La Seri, bueno, es obvia que va a venir con la Lulu, Perfecto, y por alguna razón igual quedó saca Lucian Nami. Yo vengo diciendo esto, o sea, Seri Lulu nace como respuesta a Lucian Nami simplemente porque Lucian no tiene tanto rango, entonces a Seri eso no le molesta tanto. Seri autoescalea muy duro a Lucian, y lo que hace la Lulu es con el polymorph arruinar un poco cuando Lucian mete el gap closer con la E, y en segundo lugar lo que hace la Lulu es compensar un poco la falta de early game que tiene la serie. Entonces, ah, yo soy partícipe de Seri Lulu. Entonces, cuando a mí me sacas el Lucian Nami contra la Seri Lulu, yo pienso que te estás autoconteniendo la línea. Gracias, Tiago, por el follow. Eh, eso no quiere decir que todo el mundo lo vea así. Eso está claro, ¿no? Incluso Tiguan no lo vea así. Tiwan ha sacado el Lucian Nami en contra de Seri Lulu. Como skill matchup. Yo lo veo a favor de Seri. Pero está. Entonces, acá el draft de G2 me parece que se cae un poco. Y el Bukong no me gusta nada tampoco, porque me parece que teniendo la información de una Nami y un Maokai, el valor de Bukong es muy, 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 muy bajito. Muy bajito. Eh, creo que si querés jugar en contra de eso necesitas un engage más duro, y que si no, incluso el rango podría venir muy bien adentro de la, de la jungla, o incluso... Eh, a, algo más protector para la serie. Pero justo bukong me parece que está en un, en un punto medio en que, entre que no es un campeón de rango, no es un protector. Y no tiene ese hard engage Pre-Level 6, ¿viste? Como que. Mostrando ser y Lulu es como que digo, ¿por dónde vas a jugar Wukong? No sé, me parece medio raro el pick de Wukong, no me gusta. Van de Level rank, no sé por qué. Van de Olaf, van de Casio y van. Esto, todo esto estoy aprendiendo yo porque son Power Picks de la Leg, ¿no? De una región que yo no veo, pero. Olaf y Casio claramente son Power Picks. Para mí son champs de respuesta, no champs Power Picks. Pero bueno. Eh... Cada región también tiene su estilo de juego. ¿no? El Band de Malfight tampoco lo entiendo mucho. ¿verdad? O sea, tiene valor contra Nami, pero contra Mago, Lucian. Bueno. La piquean Kenen, que también es algo que se hace en la LEC, que me gusta un poco más que la idea de la impiquear Casio u Olaf. Eh, y le sacan una Tristana, lo cual... No, no, hasta este punto no me parece que tenga sentido la Tristana. O sea, hay una Lulu, hay un, hay un Kennen, y hay una serie. Es muy difícil, y está el clon de Wukong, es muy difícil para Tristana tarjetear a alguien acá. Entonces la Tristana, no me gusta el pick de Tristana, no me gusta la Lucian Nami contra la serie Lulu, no me gusta nada el pick de Wukong. Estoy marcando las cosas que no me gustan de draft. El Chan me parece buen pick, es un buen matchup en contra de Kennen. Y hasta este punto no hay un, algo de Koi que digas estos me van a matar al Chor. Entonces va bien. Eh, el pick de Víctor no me termina de cerrar tampoco. El pick de Víctor es para contestar la Prio. Y simplemente porque Tristana es una. Es, es una Máquina de generar frío. Pero hasta que piqueaste el Víctor, Tristana no tenía un objetivo claro para saltar. Después de picar el, de, de el Víctor, entonces Tristana sí ahora tiene un objetivo al cual quiere hacerle el, el Olin. Entonces, al final, como que ninguno de los drafts me parece que estén mal. Son dos drafts que van a buscar la pelea, claramente, como casi siempre en Europa. Son dos drafts muy protectores. El de Koi, sobre todo, es un draft que va a depender de la proactividad de G2. G2 no va a poder tener mucha proactividad más que algún burst damage de Lucian en el mid-game con Nami bufándolo o un salto de Tristana. Al ser dos equipos tan protectores, tan buenos recibiendo engage, al final lo que terminan necesitando es ganar prio de la side de mid alrededor del objetivo que quieran sacar y ganar el río. ¿sí? Eso es como la forma que tienen estos dos equipos de intentar eh, sacar ventaja. Método que va a usar mejor G2. Yo creo que G2 usa mejor la composición. Pero al mismo tiempo G2 se manda más cagadas. O sea, usa mejor la, el tema de su composición, pero se manda más cagadas a nivel mecánico. Y vamos, vamos a ver, ¿sí? Sobre todo Caps. Eh, empezando por esta, ¿sí? O sea, Caps tiene acá un buen en contra de. De Koi de, de Larsen. Digo, esto es simplemente porque. Acá, básicamente, lo que, lo que estaría buscando Larsen es que. No le tire la wave bajo torre, pero Larsen podría estar jugando acá, tranquilamente o acá. Creo que esta wave la está recibiendo. No tiene por qué estar parado tan adelante cuando tiene desventaja de level. Entonces, Caps ve esa oportunidad. A mí me parece bien que la aproveche. Ese clic hacia adelante que da. No me parece para nada. Entonces, se le escapa por, por muy poquito. Y acá, cliqué hacia atrás, cliqué hacia adelante. No es un, un engage muy rápido. Hola, oh, Mauri. Por lo tanto, Larsen también tiene tiempo para reaccionar. Tira un buen flash. Flash de Caps. Lo intenta, le vuelve el cooldown de la Q, recupera el escudo. Y Caps se muere innecesariamente, la verdad, en la línea. Porque lo, lo tenía bien dominado ahí. A partir del. Eh, del o link que había hecho, ¿no? Ganando la, la, con la ventaja de nivel 3. No hacía falta matarlo. Para, para que esa ventaja de nivel 3 sea buena. Gracias, Clap Clap, por el follow. -up. Y acá no sé por qué razón. Eh, esto estaría bueno verlo. Nami va a quedar de tiempo de Lucian. A ver, los tenemos ahí. Rebotan la wave. Ah, la Nami está, está quedando el ítem de support. Error grande por parte de Miki también acá. Se muere por, por llevarse los stacks del oro del ítem de soporte. Literalmente. Y a partir de acá, gente, no voy a andar mostrando tanto porque es un juego muy, muy metódico. Voy a hablar un poco más. Lo que es importante es que G2 saca los dracos. G2 que gana a Prío de Mid, ha mandado a Tristán a vos también para generar Prío con tal de sacar los dragones. Y eso es muy importante porque G2, obviamente el alma tiene un porcentaje de win rate muy alto, pero más allá de que G2 saca los dragones, los cambia por kills. No, no es que Koi no está haciendo nada en el game. Koi está haciendo muy bueno para castigar los errores de G2. Es cierto que cuando G2 es metódico en esta partida, eh, gana, en el sentido de que, por ejemplo, a la hora de tomar un Draco, G2 pullea, se adueña del río, hoy tiene que facechequear, matan, sacan Draco, que es lo que acabamos de ver literalmente, absorber la iniciación, absorber el facecheck. Eh, para eso son buenas las dos compos, por eso es importante ver qué compo llega primero al río, pero después te hace estas cosas. A ver, que no quiero decir que fue G2, ¿eh? porque creo que el 70% de las veces que pasó algo así en la partida fue Caps. Saltando sin ningún tipo de, de información. Y vamos a ver más jugadas de ese estilo. Miren, es un partido muy metódico, por eso adelanto tanto. Me voy a ir a minuto 22. Ya hay tres dragones para, para G2. Tratan de forzar un Draco. Tienen la posición del Río. Esto realmente no, no es. No es una mala posición para G2. A esto me refiero, a que cuando G2 es metódico, está jugando bien el partido. Cuando G2 entiende y juega para la temática de su equipo, juega bien el partido. Pero después toma decisiones eh, muy random. O sea, tiene unos errores de microjuego muy grandes. Por ejemplo, este. Literalmente, cuando G2 acaba de iniciar la jugada en contra del Víctor, no tiene nada de información. Miren el mapa. Todo este sector del mapa no tiene ningún guard. Tienen el Krabi. No está cubierta esta rotación, no está cubierta la entrada por línea, no está cubierto nada acá. El Víctor está tratando de empujar y generar prío contra una tier 2 de top. No ves a nadie en el mapa, solo a la serie. Es no obvio, pero al menos muy, muy probable que Coy esté dándole cover a su Víctor. Es muy, muy probable. Ponen el guard casi instantáneamente a cuando Caps pega el básico. Gastan un TP, todo esto para una jugada sin información, brother. Todo esto para una jugada sin información. Entonces, estos son errores que Koi castiga muy bien. Que al final no son capaz virtudes de Koi. La virtud de Koi ahí es darle cover al Víctor y saber castigar el error a tiempo. Eh, pero es más bien un error de, de coso. Acá está interesante, la verdad. Porque Koi cede del río, yo creo que acá el bucon es, es, es un gran problema para Koi, sinceramente está muy por debajo en farm, está por debajo en nivel, no está encontrando su lugar en la partida como campeón, ¿eh? no digo como player, buena última Maokai, por eso el río Maokai es tan bueno, asegura a Caps el alma del dragón, y acá viene la mejor decisión que vi, por lo menos en estos dos, tres días de, LEC, de un de un equipo. Que es la decisión de coin de acelerar el partido a través de las fights. ¿Por qué es una gran decisión? Porque G2 tiene alma. Y acá generaste ventaja numérica. Tenés ventaja numérica contra un alma de dragón. Entonces, al tener ventaja numérica contra un alma de dragón, es tu ventana para ganar el partido. Tenés que ganar el partido. Porque si después en la partida empiezan a forzarse 5v5, 5v5, el alma de dragón va a tener mucho valor. ¿Sí? Entonces, me parece muy buena decisión por parte de coi pelear incluso cuando G2 había sacado el alma porque G2 estaba bajo de vida. Me parece muy buena decisión hacer este Baron. G2 tiene una Tristana. Tristana tenía que tirar a esta torre e ir a empujar mil. Hubiese por lo menos tirado la de tier 2 seguro. Eh, y eso hubiese sido una buena respuesta o una respuesta decente por parte de Caps y de G2 frente al Baron eh, de Koi. Pero Caps, como toda la partida, está tomando una pésima decisión. Que es ir a fechequear un Draco. Nadie tiene el Smite. Eh, tiene la ulti de Cho'Gath, pero son un 3v5. No tiene ningún tipo de sentido lo que está haciendo acá G G2. O sea, G2 acá tiene que estar crossmapeando. G2 acá con Tristana, con Cho'Gath y con Lulu. Podrían haber tirado la tier 2 de mid. hacia bot. Tirar la tier 2 de bot. Adueñarse de este sector del mapa y después jugar por acá. Y ya ir generando presión en bot para un futuro Elder Drake. ¿sí? Esa era la jugada adecuada. Cayeron en la trampa de Koi, que de nuevo genera ventaja numérica, y entonces ahora Koi va a acelerar más el partido todavía. Fíjense. Koi no espera. Koi, bueno, gastan mal la última Kai, acelera el partido a full. Acelera el partido a full porque tienen el Baron y no quieren estirar un game contra un Soul, básicamente. Y esto me parece que es una gran decisión por parte de Koi. Cap yéndose a split pusher contra un Baron. Tristana hace una gran split pusher porque tira las torres full. Pero brother, estás contra un puto Baron, man. O sea, creo que Caps perdió este game. Sinceramente. Eh, y Koy acá pelea, vuelven a tirar TP, me parece, todo esto me parece que está excelente. Por la misma aplicación que di antes. Y ganan el partido. Excelente partido. G2 fue más proactivo, que tuvo cosas buenas, como el alma, pero al mismo tiempo muchos errores que Koi castigó bien y que por lo tanto se llevan el game. Le ganan a un alma, ¿eh? Muy, muy, muy bueno por parte de Coen. Bueno, basta de hablar de sexo, gente. Vamos a analizar League of Legends, que por eso estamos acá. Eh, Koi pierde esta partida desde el draft. Sé que intento no decir mucho eso. Pero para mí Koi pierde una partida desde el draft, claramente. El pick de Kennen en A1 me sorprende mucho, pero bueno, es Europa, les gusta a Kennen en A1. No me molesta, me sorprende, no me molesta. Lucian Nami sí me molesta un poco más. Eh, la Velvet me parece que piquearla A ver, blindpiquear Velvet es complicado por el hecho de que tenés ciertos picks, como digo, Harvan, Kindred, Elise, picks de, de Invade, Early Game, que la, la, la joden. A ver, Kindred no es Early Game, pero invade bien. Eh, el Lucian Nami pueden generar free on bot para habilitar un invade en contra de Velvet. Entonces me, me resulta llamativo. Claramente Yike le encanta a Velvet, ya lo vimos jugar con ella. Eh, pero ahora G2 necesita una botlane de prio. G2 no puede sacar una botlane débil. Saca Nautilus. Eh, Nautilus no es particularmente bueno, digamos, en esta compo, pero al final es como que ahora ya G2 tiene todo, tiene desenganche, absorción de iniciación con Kenneth, eh, tiene Nautilus para engagear y Velvet como DPS. Eh, ya, eh, ya es completo. Koy saca un Malfight en R3 simplemente porque no quieren que se lo banee, pero Malfight no tiene mucho valor contra los tres picks que hay ahí. Es cierto que contra Belves tiene algo de valor, pero Velvez tiene mucha movilidad, tiene la mitigación del daño. Tampoco tiene una gran lane en contra del Kenen para nada. Eh, banean Bucón, banean Silas, obviamente, banean Saya, obviamente, que son dos muy buenos picks en contra del malfite. Eh, y banean la V. Y terminan acá, Joy tira el draft a la basura. Lee Sin, que está bien, puede patear a un Kennen si ultea, pero no puede entrar. Si Kennen ya está ulteando, no puede entrar. Cualquier cosa que Lee Sin no haga perfecta, lo mata. Un Kennen, en una velo es un Nautilus. Entonces, es un campeón que es lo que digo, es una dificultad súper alta para una recompensa que no está tan buena en esta partida. Entonces, ahí me parece que Jacoy tiró el draft a la basura. So, pero completamente. Completamente. El pick de Kaisa me parece que es muy bueno, es muy buena en contra de Lucian, es muy buena en contra Denami. Tiene que muy bien con Nautilus, Kennen tiene CC, eh, Velves tiene CC, por lo tanto, Kaisa es muy buena en contra de Malphite. Normalmente, quizás pensarían que es porque con su ulti puede esquivar la ulti de Malphite o algo así, pero no hace falta. Kaisa simplemente tiene que quedar atrás, eh, tiene que quedar atrás y esperar que cualquiera de sus aliados aplique CC y esperar a que Malphite ultee, y eso no lo hace eh, entrar dada la pelea, porque tiene la ulti y puede entrar súper rápido. Entonces Kai'Sa me parece que es un re buen pick Y Sejuani me parece un muy buen pick también la verdad Porque tienen daño mágico en top Tienen a Kai'Sa con daño mixto Tienen a Velvet con alto DPS físico eh, Necesitan front lane Entonces la Sejuani me parece que es muy buen pick La Sejuani mid Y sacan un Varus Un Varus en contra de Nautilus, Sejuani, Kennen o... ah. eh, van, a, van a pokear al Karen engage, los, los chicos de Koi Porque no se les ocurrió mejor idea que esa me parece malísimo la verdad el draft de Toy. Este, este sí me parece que es un draft gap, sinceramente. Eh, la otra partida es como que estuvo pareja, lo dije. De hecho, venimos viendo games bastante parejos en el sentido de que los equipos sacan, bien, vamos a hablar un toque del passing jungla eh, sacan equipos de Spike. Entonces es al final el que lo ejecute mejor o el que tiene campeones más rotos. Bien, la jungla va a ser todo en esta partida, porque el e es una mierda. Y ya con, con Velvet está, está God. Y si Velvet escala, Lee Sin no juega este partido. Tienen una iniciativa muy interesante, que son este doble guardeo acá, y el robo de toda la jungla de Topside para Velvet. Velvet ahora tiene dos opciones y ya gana el partido. Como Lee Sin todavía no tiene la información de que él arrancó acá arriba, él puede venir por acá y hacer un full clear y queda automáticamente 12 minions por encima de, de, de Lee Sin O sea, un campeón power farmer de late game por encima de un campeón activo de early game en, en, el, en el early game. Eh, y la opción 2 es era al Malphite La opción 2 es más jugada, pero la recompensa es un poco más alta. ¿sí? Es un poco más de oro, sobre todo ventaja también para el Kennen Entonces Jack termina siendo por la opción 2. De nuevo es gracioso esto, porque no tenés información de dónde está la Velvet. Esto es un slow push hacia el lado de Malfite. Malfite no tiene nada que hacer acá, nada, absolutamente nada. No tiene por qué exponerse. No no hay razón. Eh, y ya da la primera sangre a la Velvet encima, que es el peor escenario posible, digamos. Después tira TP y Velvet se lo estaba esperando. Se pasa el golem, digamos, vuelve y lo vuelven a matar. Y que se muere, pero no importa. No importa. Malfight perde un montón de CS. Malfight queda absolutamente afuera del partido y a partir de este momento es GG. El draft de G2 es mejor. Muchísimo mejor. No mejor, muchísimo mejor. La win condition tiene un doble kill en early game y Malfight acaba de quedar afuera del partido, digamos. O sea, que Malfight igual y encima rank tira esta, boludo, what the fuck. Que Malfight no necesita tanto oro para ser útil, de una, ¿sí? De una. Pero aún así, el Kennen va a hacer un montón de daño. Porque tuvo placas, tuvo assist, tuvo free farm, eh, va a terminar haciendo un montón de daño ese Kennen. Y Kennen no es un, un pick que necesariamente haga un montón de daño. Pero que si encima lo tiene, por ahí una buena ulti en una fight te liquida a, lo, a tres personajes así. Entonces, al final, esto fue un GG demasiado demasiado rápido eh, para G2. Por composición y por ejecución, las dos cosas. Muy buen invade por parte de, de Ike, la verdad. Que bueno, es la segunda vez que la, lo vemos con Velvet. Parece muy bueno con el campeón, obviamente. Pero también le contestaron con Disin en una partida y con Sejuani en otra. Entonces tampoco es que. Estamos viendo un junglas enfrente que le estén respondiendo con mucha actividad, ¿no? Voy a adelantar un poquito. Gracias PH Rock por el follow. Porque es una partida que es muy one-sided, entonces no tiene tampoco tanto sentido eh, ver el snowball. Porque el snowball en Europa aparte no es tan metódico. Gracias Teos por el follow. No es tan metódico. El snowball en Europa es muy de esperar una situación en la que el otro se sobreextienda fightear, eh, y a través de la fight generar ventaja numérica y sacar objetivos así. Capaz vos tenés otros, otros, otras regiones, acá lo matan a, a CAPS, otras regiones donde se ve todo un, un esquema de guardeo y de generación de PRIO para tomar placas y todo, mucho más interesante. A ver, no que no sea interesante el snowball en Europa, ¿eh? pero siento que con la cantidad de partidas que estamos viendo, ver una partida que es tan, tan one-sided no tiene tanto sentido. Vamos a ver acá la diferencia de draft está abismal. Fíjense que el Malfight literalmente no tiene target para ultear, ultea al Kennen, pero el Kennen tiene tanto daño que los dos que quedaron adentro, el Malfight lo barren completamente, porque obviamente eligió linear contra, un, contra una P, y no es un misterio que Malfight es bueno contra composiciones AD, porque escala con armadura, incluso su daño, entonces es como. Eh, nada. Es, es, este Kennen está incontrolable. El, el daño que tiene el Kennen es brutal también, porque estuvo free, la lane, gracias al jungla passing que hizo Jai, muy bueno al principio. Entonces acá terminan sacando Draco, igual tampoco es necesaria el alma en este game, ya, ya está, está todo más que cerrado, digamos. Considero yo por lo menos. Estábamos 9 a 3, 10k de oro por encima. No van a necesitar ni el alma ni nada, ni, ni, ni forzar nada. Está, está ese nivel de diferencia, la, la composición entre equipos, la verdad. Me da gracia como miren el, el malfight contra Velvet. Entre la movilidad y la mitigación de daño, no No, no sé cuál fue la idea de Coil, la verdad, acá. De, de blindear el Malfight tan temprano y de sacar el Lee Sin contra esta compo. ¿Ves? Una jugada de 10.000 de IQ para desposicionar un pick que aprieta un botón y no le haces nada y te morís. E ese campeón es el que vamos a draftear en contra de esta compo. Muy raro. 20 minutos GG para G2. Eh, muy bien jugada la segunda partida, nada que ver a la primera, la verdad. Muy, muy, muy distinto. ¿vale? Sí, se vio un equipo más, muchísimo más sólido. y un, Igual un Koi que tampoco tenía una compo que era muy buena castigando errores, la verdad. G2 igual cometió muchos menos errores, ¿no? Pero no es que no cometió ninguno, es que simplemente Koi tiene una compo de mierda y quedó demasiado atrás, demasiado rápido. Y es que para G2, la segunda partida, vamos a ver la tercera. Última partida, gente, último análisis y nos vamos a hacer la mimi. Eh, estoy intentando no decir que la partida está perdida desde el draft últimamente, porque después es. Se... No ¡Cofina, para no vos todo está perdido desde Dios. el draft! Bueno, pero esto está perdido desde el draft. Juanita, repartir los puntos. Eh, está perdido desde el draft, igual que el segundo game. O sea, sinceramente, a menos que Koi quede 5.000 de oro arriba ante el minuto 20. No veo cómo hace Coy para ganar este game. Sacan Jayce en A1. Yo hubiese preferido un Gragas. Ya saben, dentro de los dos Flex Pick, para mí Gragas tiene un buen matchup. Entonces termino prefiriendo eh, al Gragas sobre el Chase. Pero el Chase no es un mal pick. La respuesta con Gragas es bastante buena. La respuesta con el Maokai me asombra, nada más porque el hecho de que estén mostrando Chase con la poca información que hay versus el rango, de repente Maokai y Gragas en temática no, no es que sean así como lo más sólido en contra de una compo de poke. Después descubrimos que Koi no va a draftear ningún tipo de composición. Eh, no, no, me voy a dormir, no me voy a dormir. Eh, es un chiste, es un chiste. Y que por lo tanto nada deja, todo deja de tener sentido. ¿no? Draftea una Sivir, lo cual tiene sentido, digamos, contra el Maokai. Eh, y una Ari, que eso es ya directamente no saber qué piquear. Si acá Koi sacaba un Harvan, la partida era distinta, 100%. Harvan era un excelente pick con la información que había. Es un power pick para la jungla. Es bueno en contra de Maokai. Es bueno en contra de Jinx. Sabes que van a sacar Jinx cuando saca Sivir. Eh, pero saca una Ari porque claramente Koi no tiene idea de lo que está haciendo en este draft. No lo tiene. Banea a Harvan G2 porque Har G2 sí tiene idea de lo que está haciendo Koi en este draft. Eh, se banea a Yasuo. Se banea a Vi. Y sacan jone que les termina dándole engage porque al mostrar el mid y el top no solo le sacas el poder de flex a, Ye a Jace. O sea que matas a tu propio pick de A1. Sino que le das el counter pick de Mid también al lado rojo. Además de darle el de top. Es, es, es como es gracioso. Directamente es gracioso. Eh, sacan Yone, sacan Sejuani, Que tampoco cumple mucho rol. Pero bueno, no había mucho más para explicar. La Soraka contra. no hubiese sido un mal pick. Previniendo un trash. La Lulu tampoco termina de ser mal pick. Pero para ese punto la, el draft ya está completamente perdido. Necesito que ustedes me digan qué sensación les da ver estos dos equipos. O sea, imagínense ustedes jugando al LoL y jugar contra un Gragas, Maokai, Johnny, Jinx, Tresh. estás asustado, pero si vas a encontrar una Sivir, Ari, Lulu, Sejuani y Jayce, como que no pasa nada. Realmente si Koi no queda muy adelante eh, con el catch, el follow, el perdón, el chain CC de Sejuani, Ari y el burst, algún burst que pueda venir de Jayce o de Sivir, eh, no, no tiene mucha chance. la fight el equipo de G2 es completo, tiene campeones que, que hacen Todas las actividades que uno puede llegar a querer en una fight. En cambio, la composición de Koi no hace nada, no va a hacer nada. Cuando lo vamos a ver en un 5 de 5, van a ver que les va a dar completamente la sensación de que no hace nada. Entonces, la partida es muy parecida a la anterior. Yo creo que es un poco más pareja, porque es cierto que, a ver, no piquearon ese Licini, ese y veganos, pero. Pero digamos, es una partida que claramente es de G2, todo el tiempo. Todo el tiempo. Creo que nunca encuentra su lugar, la verdad, los chicos de, de Koi en este game. Creo que su compo claramente no tenía un tema para lo que quería jugar, igual que su compo anterior, y que es una lástima, porque a ver, G2 igual creo que ganó bien, es mejor equipo. En el sentido, bueno, acá Jay se lleva una, una primera sangre, se Juan y Mata Gragas, pero después la Jinx en bot, con un gang de, de Maokai. Te llevan a la Lulu. Entonces ya acá te perfila mal, ¿no? Te perfila mal una Jinx fedeada A ver, en, en, la pregunta que yo también quiero que se hagan ustedes es la siguiente. En el front-to-back de la fight, ¿no? Que se va a dar. ¿Quién mata a Jinx? Esa es la pregunta, ¿no? El chan de Ari con la última de Juan y tres se saca Micael y se acaba. Digamos ¿Quién mata a Jinx? Es una buena pregunta. Entonces, acá. Yo estaba halagando a Koi porque dije, bueno, no van a contestar que bien. Y automáticamente saltan la plantita. ¿Por qué digo que no van a contestar qué bien? Básicamente porque el Chase no está. La Ari no está. No tienen prio de mid. No tienen prio de top. No tienen ganado el río. Están jugando contra un Mokai que ya es nivel 6. En contra de un Trash. Literalmente, esto es una. Dejan a la Lulu del otro lado. Es como... No sé, boludo, no, no, no sé ni qué decir acá. O sea, es como, realmente esto no, no tiene ni pies ni cabeza. No tenía ni pies ni cabeza colapsar ese heraldo, por empezar. Pero digo, encima la ejecución es bastante, bastante pobre. Eh, igual hay un par de temas de macrojuego que me parecen muy interesantes que quiero hablar en, en esta partida. Eh, oh, este, este, esto, esto lo puse nada más por el, este hook. Buenísimo, este hook. Eh, pero bueno, no, no, no es tan importante. Lo que sí quiero ver es, es esta parte. ¿Qué es lo que pasaba acá? Lo tengo anotado. Es lo que pasa acá. Ok, ok, ok. Lo que pasa acá que me parece interesante es la preparación del Draco. ¿sí? Vamos a verlo desde un minuto antes de que salga el dragón. En un minuto antes de que salga el dragón, nosotros tenemos al Gragas que vaquea desde bot. Gragas tiene TP up. Y tenemos al Shonek recibiendo una wave en top. Yone no tiene TP-up. Entonces, yo entiendo el valor de Yone como split pusher y de amenazar la torre de tier 2 de top. Pero claramente, vos querés pelear esto. Y en este sector del mapa, el Jake te está ganando el el push. Entonces, mandar a Gragas a top te daba presión en top. No tanta como la de Yone, pero te daba presión en top. Y te habilitaba al TP y a la pelea eh, 5 b 4 Ari está yendo a top y no tiene TP. Mandas al Johnny a bot después de haber vaqueado, después de canalizar el oro que re, de las waves que recibió, porque es la tercera que Ari le tira. Y entonces el Johnny puede participar de la fight. El John es un buen engage para los chicos de G2, que encima habilita el follow de Maokai de 3 de forma muy, muy, muy sencilla. Eh, Jinx también sinergiza muy, muy bien con los campeones. Entonces, yo acá veo dos opciones. O en el timing de vaqueo de Gragas, Johnny recibe una wave, baquea y va a bot, eso es una, una opción. O John empuja, hace un short shift, en, una rotación a mid, empujan, mientras los tres cubren bot y se adueñan del río entre la presión que genera el John en mid y que genera el, el 3 de. sin gradas hablo, de G2 en bot. Pero acá pasa algo raro, que es como que Johnny se queda recibiendo waves, e incluso acá, es como que si, si buscase. Tirar la, la oleada bajo torre, lo cual no tiene ningún sentido porque está completamente sobreextendido no tiene información de dónde están los chicos de Koi. Entonces, tranquilamente podría ser colapsado y se sigue quedando a recibir waves y mandan al Gragas a bot, lo cual hace que sea más difícil para generar prio porque Jay genera prio y no aprovechan el TP. Tiran Heraldo en medio, ok, casi tiran la torre, bla bla, bla y se adueñan del río, haciendo que Caps baquee y venga caminando. Lo cual está, está bien. A ver, la jugada al final sale bien. G2 se adueña del río. Simplemente me parece que podrían haber jugado como. Bien, esto es muy interesante. ¿eh? Esto es muy interesante porque el 3 mete hook, no se tira. El John se tira. Y acá hay, se, se comitean de más. La ulti, el dash de ese Juan y, y la ulti de Ari hacia adelante comitean de más. Porque no hay que olvidarse que Mokai no gastó la ulti. Entonces cuando. Ese es el tema de Maokai. Esto es literalmente lo que quiere G2. Por eso esta jugada es tan buena. Porque ellos comitean con sus herramientas de reposicionamiento hacia adelante en un corredor contra una última Maokai. Por eso es tan importante para Mokai ganar el río. Acá vemos un ejemplo. En el momento en el que comitean los dos dashes, acaban de perder la fight. Y más allá de que Caps tiene un muy buen flash ahí, la fight igual estaba perdida. Eh, por eso yo no, no sale mal. Simplemente creo que podrían haberlo hecho un movimiento antes. Como que podrían haber aceptado el bounce de top. Y, y no destinar un campeón a, a ese push y, y tener el push de bot, que me hubiese parecido interesante que también tengan cubierto esta entrada. Porque el Chase pudo entrar por acá y tirar la Q, porque tiene el aprieto de bot y tiene en este sector del mapa ganados. Que no pegó la Q, ok, fine. Pero si pegaba, ¿qué? ¿Me entendés? Es como. Siento que podría haber sido más prolija la toma de este Draco, que igual estuvo bien, ¿eh? Pero. Es simplemente una apreciación personal. Es como a veces cuando marco. Ciertas cosas de rotaciones. Acá muy bueno Broken Blade. El, el tiempo que genera. Como que lo colapsan entre cuatro. Terminan teniendo que gastar un TP. Este TP igual. Dios mío, boludo. Dios mío el TP. Bueno. Y comitenan todo por una kill. Que no les va a dar absolutamente nada en el mapa. Gastan el TP. Encían un uno por uno. Una kill para el Es como... No, no. Ningún puto sentido. Gastan flashes. Todo esto por una puta kill de un Gragas, boludo. Es que esto es la, esta es la parte de esta región que me pone de mal humor nomás. Después me gusta que peleen y todo, pero. Pero hay, hay, hay algunas peleas que es como realmente unga unga. Apaguemos el cerebro y le damos Baron para G2. Esta fase me parece interesante. De nuevo, Draco. Y es un esquema parecido, solo que Maokai ahora no tiene el río. Y ahora el split de Shoney sí tiene más sentido. ¿Por qué? Porque tienen varón, entonces el push es mucho más importante y sobre todas las cosas tiene TP. Entonces es un contraste entre la jugada que vimos antes y la jugada esta, ¿no? Pero me parece que este es un varón mucho más decente. Porque acá, si Koi pierde, tiene mucho que perder. Por la amenaza de Johnny. Antes no. Johnny no era ninguna amenaza en, en la jugada anterior. Si ahí Jinx reseteaba la pasiva, mataban a todos. Acá, si Jinx pegaba a ulti, por ahí se terminaba el partido. Literalmente. El hecho de que Sejuani haya esquivado la ulti hace que Jinx no, no ende. Pero ahí endeaba que. Y acá, por alguna razón, pasa algo muy gracioso. Es que Koi decide pelear un con tres personas. ¿no? ¿No? Tipo, no está Maokai, no está Johnny. Igual deciden, deciden pelear. Lo que le da un poco de vida a Koi. Perdón, G2 decide pelear con tres personas. Dos peleas separadas en desventaja numérica. Pero bueno, digo, incluso Koi ganando esas fights. Creo que queda claro, ¿no? Que no tenían personalidad para pelear. Vamos a ver la última. Eh, está con el alma. Obviamente esto está interesante, ¿no? Porque cuando está el Chase no fuerzan el Baron y dejan al Jones split pushando, El Jones con TP de nuevo. Entonces el split es Worth. Cuando el Chase vaquea, aceleran el varón para que tengan que face chequear de nuevo el río contra el Maokai en contra del Trash. Son a Jinx peleando front to back. Contra un equipo que no tiene ningún tipo de temática y de personalidad. Obviamente ganan la fight. Y el John le presiona la base y obviamente ganan el partido. ¿Sí? Así, así simple. Che, yo había predicho una triple de Jinx en Baron. ¿eh? Me den puntos ahí. Ah, se transforman entonces en apostadores, ¿no? Eh, creo que G2 es el mejor equipo. Punto final. O sea, yo no sé cómo sería Koi con draft decentes. Lo vimos en el primer game. Igual creo que Koi ganó más el primer game por errores también de. Más errores de G2 que virtudes de ellos. Aunque saber aprovechar los errores rivales es una virtud. Eh, pero creo que G2 es, es, es merecido ganador, digamos. Los últimos dos drafts directamente fueron...